resultados muy, muy positivos para mí y para el equipo. En lo personal, muy contento por haberlo conseguido, ratificar las marcas clasificatorias para el Panamericano, encontrar una marca B para el Mundial. La verdad que me deja muy tranquilo de cara a lo que viene al corto plazo y a largo plazo también, que son los Panamericanos en el mes de octubre, a fin de año. Y bueno, ahora ya de vuelta en el trabajo, en la rutina del día a día. Yo tengo el récord argentino de 200 metros y la prueba que mejor me desarrollé en este campeonato fueron los 200 metros también, en una competencia mano a mano con un compañero que es Dante, Nicola, que también es él logró clasificar la marca para clasificar a los Panamericanos. Y bueno, como te decía anteriormente, contento por eso y bueno, ya trabajando para seguir mejorando. Ahora en el corto plazo volvemos a competir en 4 semanas en Brasil para tratar de mejorar esa marca y bueno, seguir posicionándonos mejor de cara a los Panamericanos. Bueno, ese es el gran objetivo, ¿no? Pruebas en el medio, pero sobre todo el Panamericano en octubre. Sí, sin dudas, el objetivo de este año, el principal, va a ser los Panamericanos. Queda mucho tiempo, es un año largo, hay que tener mucha paciencia para eso. Vamos a competir muchas veces antes de eso, que va a estar bueno. Así que bueno, entrenar y tratar de en cada competencia mejorar un poco y llegar de la mejor manera. Bueno, te quiero consultar por esto de la pileta Unión, que hace un tiempo que no pueden entrenar ustedes. ¿Dónde están entrenando en el día de hoy? Bueno, nosotros nos encontramos entrenando en las instalaciones del Centro Deportivo Jerárquico Salud, que la verdad que es un centro que tiene todo el 100% de la calidad de lo que necesitamos. Pero bueno, también nos sentimos condicionados a la hora de competir porque nosotros competimos en piletas de 50 metros y bueno, estamos entrenando hace bastante tiempo en piletas de 25 metros, que tiene todo lo que necesitamos, pero no es la mejor condición. Jerárquicos tiene las instalaciones de primer nivel, pero bueno, a la hora de competir nosotros por ahí lo mejor es entrenar y competir en 50 metros. Respecto bueno, a lo que decía de los padres y esas cosas, por ahí a nosotros no nos compete mucho, pero sabemos que la subcomisión está al día y tratando de que volvamos a la normalidad lo antes posible, por eso nosotros también estamos muy agradecidos con ellos, pero bueno, desde el club y la dirigencia por ahí no es lo mejor. Como decirte, la vuelta que recibimos nosotros no es lo mejor y esperemos que, bueno, al corto plazo las cosas cambien para llegar de la mejor manera a estos eventos, que lo que más queremos nosotros es dejar la bandera del club y, bueno, nuestro país en lo más alto y creo que necesitamos esas instalaciones y esas condiciones para hacerlo.